Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión del mini curso de inferencia estadística. Y en esta ocasión vamos a estar platicando sobre otro método de estimación de parámetros. Vamos a estar hablando del método de máxima verosimilitud. Es un método que fue publicado en los años 20 por Fisher, ¿no? El mismo Fisher de la ecuación de Fisher-Kolmogorov, pero que ya tenía, o que tiene sus raíces pues en escritos de Gauss y de Laplace. Laplace es el precursor incluso en varios temas, el autor de un montón de estas ideas que estamos viendo en este curso, pero por cuestiones de cómo se van presentando los resultados, pues se le atribuyen a otra persona. Hay, en estadística al menos, hay un montón de esos casos, distintas ramas de las matemáticas en realidad, ¿no? Bueno, entonces hoy vamos a estar viendo, estudiando estimación por el método de máxima verosimilitud. Y pues vámonos a trabajar al pizarrón. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es definir qué es lo que queremos decir con verosimilitud. Entonces este es el estimador. De máxima verosimilitud. ¿No? Entonces, y lo vamos a llamar EMB. Entonces, para eso primero vamos a definir la función de verosimilitud. Entonces, la función de verosimilitud de un vector aleatorio, digamos x1 hasta xn, cada una de estas es una variable aleatoria, cuya distribución depende de un parámetro teta, que bien podría ser un conjunto de parámetros, un vectorcito de parámetros, pero bueno, supongamos que es un solo parámetro. Se define por L de teta es la densidad de probabilidad conjunta, ¿no? De la intersección de las x's, que nomás lo vamos a poner así como x1, x2 hasta xn, de esto en cada uno de los valores posibles con parámetro teta, ¿no? Entonces, el espacio de parámetros es el dominio de esa L
Y estas X's is podrían no ser parte de una muestra aleatoria, ¿no? Son simplemente unas variables aleatorias ahí. Lo que sí estamos pidiendo es que X y son idénticamente distribuidas. Entonces lo que se va a tener es que si además, ¿no? Si las X's is son independientes, entonces esta densidad se va a ver como el producto, ¿no? O sea, porque la prueba de la conjunta, la probabilidad conjunta, pues es un producto en términos de que estas son independientes. Entonces la L de teta en este caso se va a ver como FX1 en X1 teta por F de X2, X2 teta hasta FXN, XN teta, ¿no? Y si las X's son idénticamente distribuidas, entonces pues esta F es la misma, ¿no? F X1 teta hasta FXN teta, ¿no? Entonces, si son idénticamente distribuidas, perdón, lo voy a poner acá abajo. F, son la misma F, ¿no? Si tienen la misma distribución, entonces la F es la misma para todas, nada más es preguntarse por distintos valores de la variable aleatoria, ¿no? Ok. Y si son independientes, ¿no? Ya en el caso general, pues es otra cosa. Ok. Entonces, ¿en qué consiste estimar el parámetro utilizando, estimar el parámetro usando el método de máxima verosimilitud? La idea es que vamos a tomar esta función L, la vero, ¿no? La verosimilitud. Y la vamos a maximizar, ¿no? Como le hacemos en cálculo. Entonces vamos a sacarle la derivada respecto de teta y vamos a buscar puntos críticos. Y luego habrá que convencerse de que alguno de los puntos críticos debe ser un máximo, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces, para esto, pues vamos a tener las distribuciones y vamos a suponer en los siguientes ejemplos que las X's y son independientes, ¿no? Entonces, entonces, si tenemos una muestra aleatoria, y la que están todas con la misma distribución, ¿no? Entonces, para n, digamos una n muestra aleatoria, con distribución exponencial, parámetro teta,
Tenemos f en x1 teta hasta f en xn teta es teta e a la menos teta x1 teta e a la menos teta xn, o lo podríamos escribir como el producto desde que i es 1 hasta n de teta por e a la menos teta xi, y esto es igual a teta a la n por e a la suma de las e a la menos teta por la suma de las x is, que es lo mismo, o sea, este es teta a la n por e a la menos teta por n por la suma de las x is desde que i es 1 hasta n, ¿no? Esta n y esto la teta sale sola. Menos teta así. Y esto lo podemos escribir como teta a la n por e a la menos teta, ahora sí, n por x barra, ¿no? Que es como, o sea, n x barra, pues no es otra cosa que n por 1 entre n, la suma de las x's, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces L de teta es esta cosa, es y pues la idea es que esto, ¿no?, la gráfica de la L respecto de teta se va a ver algo así, y quisiéramos encontrar este valor, ¿no?, que es el teta con gorro. Ok, ahora lo que vamos a hacer aquí es que vamos a usar la función logaritmo. ¿Por qué? Porque es continua y creciente. Es decir, es monótona y es creciente. Y entonces la idea es que este... el logaritmo de L teta tiene el mismo máximo que L de teta, ¿no? Pero probablemente sea más fácil hacer algunos cálculos con el logaritmo. Ok, entonces vamos a ver. En este caso, ¿qué pasa? ¿No? Tenemos este L de teta es teta a la n e a la menos teta n x barra. Y si sacamos el logaritmo, esto es n logaritmo de teta. Menos teta por n x bar. Lo que vamos a hacer ahora es maximizar esta función, ¿no? Entonces vamos a buscar los puntos críticos, derivamos esta función y la igualamos a cero. Entonces queremos que
0 sea igual a la derivada de esta parte respecto de teta, que es n sobre teta menos n por x barra, ¿no? Y eso significa que n sobre teta es igual a nx barra. Y esto significa que esto se va a ir a ver al mago con este. Y tenemos que teta, que aquí ya le vamos a llamar teta gorro, es 1 sobre la media, ¿no? ¿Cómo verificamos que esto es en efecto un máximo? Pues tendríamos que usar, una cosa que podemos hacer es usar el criterio de la segunda derivada. Y la segunda derivada respecto de teta, pues no es otra cosa que n menos n sobre teta cuadrada. Y ya, porque esta parte no depende de teta, ¿no? Entonces, esto. Entonces, menos L dos puntos en teta con gorro es menos N por X barra. Y esta cosa de aquí es menor que cero, menor o igual que cero. Y por lo tanto, teta gorro es máximo local, ¿no? De hecho, es el estimador máximo verosímil. Ok. O el estimador de máxima verosimilitud. Vamos a hacer otro ejemplo. Ese fue el ejemplo 1. Vamos al ejemplo 2. Vamos a suponer que tenemos una muestra aleatoria distribuidas como una geométrica con este parámetro teta. Ok, entonces, ¿cómo le hacemos? Otra vez, estas son independientes y todas distribuidas de la misma forma, equidistribuidas. Entonces, L de teta es el producto de las Fs, que en este caso, pues todas las Fs se van a ver como teta por 1 menos teta la X1, producto por 1 menos teta la xn, o bien lo podemos poner como producto desde que y es 1 hasta n de teta por 1 menos teta xy. Y esto, pues es, tenemos una teta la n, y esto es otra vez, ¿no? Tenemos el producto de las y igual a 1 hasta n de 1 menos teta xy. Eso es como teta a la n 1 menos teta a la suma de las xy, que como antes la podemos escribir como n por x barra, ¿no? Entonces, otra vez, la L pues tiene este perfil, ¿no? Entonces, queremos encontrar el máximo, vamos a maximizar esta, pero bueno, no maximicemos esa, otra vez vamos a maximizar el logaritmo de L de teta. Esto es n por el logaritmo de teta
más n x barra el logaritmo de 1 menos teta. Y vamos a derivar esta parte respecto de teta. Tenemos, vamos a ponerlo por acá. N sobre teta menos nx barra sobre 1 menos teta, y esto igual a 0, lo cual significa que n en teta es igual a nx barra sobre 1 menos teta. Y de aquí tenemos que 1 menos teta por n es igual a teta por nx barra, y nos quedamos con n igual a nx barra más n por teta, es decir, que teta es igual a n sobre n por x barra más 1, o bien 1 sobre x barra más 1, y a este le vamos a llamar el x, el teta con gorro, ¿no? Vamos a ponerlo en otra página. Entonces, en este caso, nuestro teta con gorro es 1 sobre x barrita más 1. Y igual podemos verificar que con el segundo, con la segunda derivada, que este es un máximo, ¿no? Ok, un ejemplo más. Ejemplo 3. Vamos a tomar una muestra, una n muestra distribuida como una normal. N de mu y sigma cuadrado. Entonces, aquí el estimador, necesitamos estimar dos parámetros, ¿no? Y lo que vamos a tener es otra vez el producto de las f's en x y con parámetros mu y sigma cuadrado, ¿no? Esto es el producto desde que i es 1 hasta n de 1 sobre raíz de 2 pi sigma cuadrada e a la menos x y menos mu al cuadrado sobre 2 sigma cuadrada, ¿no? Y esto finalmente lo podemos escribir como 1 sobre 2 pi sigma cuadrada a la n medios por la exponencial de menos 1 sobre 2 sigma cuadrada, la suma de x y menos mu al cuadrado, ¿no? Entonces necesitamos buscar los máximos para las dos. Y lo que vamos a hacer de entrada es sacar el logaritmo, ¿no? El logaritmo de L de mu sigma cuadrada. Y esto es menos n cuadrada, menos n sobre 2, perdón, logaritmo de 2 pi sigma cuadrada, menos 1 sobre 2 sigma cuadrada, la suma desde que i es 1 hasta n de x y menos mu cuadrado. Lo que vamos a hacer es sacar las dos parciales y vamos a minimizar las parciales. Entonces sacamos la parcial respecto de mu de el logaritmo de L de mu sigma cuadrada.
Esto es 1 sobre sigma cuadrada, la suma de xi menos mu. Y la parcial respecto de sigma cuadrada del logaritmo de L de bla. Es menos n sobre 2 sigma cuadrada más 1 sobre 2 sigma cuarta por la suma de las xi menos mu al cuadrado hasta n todo, ¿no? Ok, luego igualamos estas al cero y tenemos este sistema de ecuaciones. 1 sobre sigma cuadrada, la suma de xi menos mu, desde que i vale 1 hasta n igual a 0. Y menos n sobre 2 sigma cuadrada más 1 sobre 2 sigma cuarta, la suma desde que i vale 1 hasta n de xi menos mu cuadrada igual a 0. Y de estas dos, obtenemos que, haciendo cuentas, pues, como lo hicimos hace rato, que la mu gorro es 1 sobre n por la suma de las x's is, que no es más que la x barra, y la sigma cuadrada es 1 sobre n sigma, perdón, la suma de xi menos la mu gorro al cuadrado, que lo podemos escribir como 1 sobre n la suma de las x es is menos x barra, que no es otra cosa que s cuadrada por n menos 1 sobre n, ¿no? Y esta pues es x barra. Entonces ya los estimadores máximo verosímiles para ambos parámetros son esos. Ahora, si quisiéramos verificar que de veras son máximos, pues tendríamos que calcular la hessiana de la mu sigma cuadrada y ver que esta es definida negativa, ¿no? Pero eso ahí se los dejo como reto, ¿no? Es hacer cuentitas nada más. Ok, sacar parciales y hacer cuentitas. Ahora vamos a hacer uno más. Vamos a hacer uno con la uniforme. Entonces, otra vez es una muestra de tamaño n distribuida como una uniforme en el 0 teta. Entonces f de x y teta es 1 sobre teta por la indicadora en el 0 teta aplicado a x, ¿no? Entonces si x está fuera del 0 teta, esa se anula, y si no, es 1, ¿no? La L de teta es 1 sobre teta la n por la indicadora 0 a teta xi producto, ¿no? Producto desde que i es 1 hasta n de este. Y esto lo podemos escribir con los momentos, ¿no? Esto es 1 sobre teta la n, teta n, perdón, la indicadora de desde xn a infinito por
la indicadora desde 0 a infinito de la x1. Ok. Ahora, fíjense que lo que pasa con esta es que es 0 para todas las x es así, ¿no? Por acá anda la x1 y hasta que llega la xn da un salto que no está, pero da un salto. Entonces lo que vamos a tener aquí es que esta es el máximo, pero no está, no es un valor de la L, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Lo que vamos a hacer es, pues, no considerar la uniforme aquí, sino la uniforme en el 0 teta cerrado. Y aquí sí, este valor va a estar aquí, la xn. Entonces, en este caso, el x con gorro, el teta con gorro, perdón, va a ser este de aquí. Ok. Entonces, no hace sentido el método en el abierto, pero en el semi abierto sí lo hace, ¿no? En el que es abierto en el 0 y cerrado en el teta, ahí sí alcanza su máximo, ¿no? Entonces, ojo, porque acuérdense que no necesariamente las funciones van a alcanzar su máximo si no están definidas en un intervalo adecuado, ¿no? Ok. Ahora, si tenemos una uniforme en el 0, en el teta, teta más 1, la L de teta la podemos escribir como la indicadora en el xn menos 1 x1. En teta, ¿no? Esto pensando en que la teta es más chica que x1 y que teta más 1 es más grande que el último de los x, ¿no? Aquí la L es idénticamente 1. ¿En qué intervalo? En el xn menos 1 y x1. Entonces, en este caso, todos los puntos en este intervalo son estimadores máximos verosímiles para la uniforme, ¿no? Entonces tenemos una infinidad no numerable de estimadores para nuestro parámetro. Ok. Entonces, a veces tenemos un parámetro transformado y quisiéramos también con el parámetro transformado poder calcular los estimadores máximo verosímiles. Otra observación que hay que hacer es que con respecto a lo que hicimos ayer, los métodos de estimador máximo verosímil y de momentos no van a arrojar necesariamente la misma estimación de parámetros, ¿no? Tendremos que ver más adelante cuál estimación es más adecuada, cuál es mejor, en el sentido de minimizar algún tipo de incertidumbre o minimizar el esfuerzo computacional, ¿no? Ok. Entonces,
Entonces, si ten, a veces vamos a tener no, no nuestro parámetro original, sino una versión transformada, ¿no? A esto le vamos a llamar una, a esta tau, vamos a llamarle una función parametral, que es una transformación de parámetros, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos una exponencial con parámetro teta, podríamos tomar la transformación teta cuadrada menos 1 y ver qué pasa con eso, ¿no? Si tenemos una binomial con parámetros n y p, podríamos tomar una transformación de esas n y p como n por p. Los momentos son una transformación de parámetros y los cuantiles también, ¿no? Si tenemos borelianos, ¿no? La probabilidad de que la variable aleatoria esté en alguno de esos borelianos es una función de estas de transformación de parámetros, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo vamos a calcular la verosimilitud de una tau, ¿no? Entonces, la verosimilitud asociada a tau teta se denota por el estrellita y se define por L estrellita de eta igual al supremo de las L tetas con teta en tau inversa de eta, con eta un valor de tau teta. Entonces, el máximo de L estrellita es el estimador máximo verosímil para tau de teta y le llamamos eta con gorro. Ok, entonces vamos a ver un par de ejemplos de esta situación. Ejemplo 6. Digamos que tenemos una Bernoulli, unos ensayos de Bernoulli con parámetro teta, teta entre 0 y 1, y podemos plantear varias transformaciones, ¿no? Por ejemplo, tau de teta va a dar a teta cuadrada. Aquí teta se va a quedar en el mismo 0, 1, ¿no? Es decir, se va a quedar en el mismo cuadrito 0, 1. Y de hecho es como una rama de una parabolita así, ¿no? La L estrellita de eta es L de tau inversa de eta, que es L de raíz de eta y ya tenemos esto de acá, ¿no? Por ejemplo, para tau de teta igual a teta por 1 menos teta, esta es una parábola así que pasa por el 1, y en este caso
vamos a tener. La cosa es que para cada eta vamos a tener dos parámetros que corresponden, ¿no? Entonces, la L estrellita de eta es el máximo de los dos posibles valores que vamos a tener. Entonces, eso nos garantiza que al final nos vamos a quedar con el máximo de deberes. Ok, entonces vamos a hacer un resultado que lo que nos dice es algo que hemos estado viendo ya ahorita, que si teta gorro es el estimador máximo verosímil para teta, entonces tau de teta con gorro es el estimador máximo verosímil para tau de teta, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la prueba? Lo dividimos en dos casos, aunque el caso general es más o menos sencillo, pero solamente para medio clarificar, ¿no? Entonces, tomamos tau inyectiva, y la podemos hacer biyectiva si la restringimos a su imagen, ¿no? Entonces, restringida su imagen, existe tau inversa, ¿no? Y entonces, pues no hay nada más que hacer porque L estrella de eta es la L de la tau inversa de eta, que no es más que L de teta. Y entonces, el máximo de estas dos va a coincidir y nada, ¿no? La eta con gorro no es más que teta con gorro. Tau, perdón, en teta con gorro. Ok. Caso general. Que es básicamente lo mismo, ¿no? Lo que tenemos por definición es que la L estrella de eta es un supremo. ¿De quiénes? De las L tetas. Donde la teta está en la imagen inversa de la tau. Y entonces sabemos que teta es el máximo verosímil y lo único que hacemos es tomamos eta gorro como la tau en teta gorro y entonces L estrella de eta gorro es igual a L de estrella de tau en teta gorro igual a L de tau perdón. Y esto de acá es el supremo de estas cosas, que no es más que L, esto de aquí, ¿no? Como es un supremo, ¿qué le faltaría para que esto estuviera, esto valor fuera alcanzable por la L estrella? Pues basta que este sea alcanzable por la L, ¿no? Entonces, como este es el máximo aquí, este de aquí, que es su imagen, va a ser el máximo acá. Y ya terminamos, ¿no? Ahí está.
Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que el estimador máximo verosímil se porta bien bajo transformaciones en el espacio de parámetros. Y vemos un último ejemplo para cerrar la sesión de hoy, que va a ser una Bernoulli. Con parámetro teta. Tiene el máximo verosímil es X barra, ¿no? Entonces vamos a tomar la transformación teta va a teta cuadrada. Esta, ¿quién va a ser la, ¿no? Si esto es tau, ¿quién va a ser la eta con gorro? Pues va a ser x barra al cuadrado. Si tomamos tau que lleva a teta en la otra, ¿no? Entonces, eta con gorro es x barra por 1 menos x barra, ¿no? Nada más le aplicamos la transformación. Si tenemos, en cambio, una normal con parámetros mu y sigma cuadrada, pues ya vimos que la mu con gorro es x barra y que la sigma con gorro es n menos 1 sobre n por s cuadrada. Entonces, si mandamos a mu en con una traslación, la vamos a ponerle eta mu con gorro va a ser x barra más 5 nada más. Si mandamos o aplicamos la transformación que mu sigma se vayan, mu sigma cuadrada se vayan a mu más sigma, entonces el estimador máximo verosímil para la mu va a ser x con barra más la raíz de la esta cosa, ¿no? Y si en cambio los mandamos a mu sobre sigma cuadrada, el estimador máximo verosímil es n sobre n menos 1, x barra sobre s cuadrada, ¿no? Nomás le vamos a aplicar la transformación. Y ya. Entonces, seguimos platicando un poco más de esto en la siguiente sesión y le dejamos aquí por hoy. Nos vemos en una siguiente sesión.